¿A dónde querés ir? Queremos ir a Salta. ¿A Salta? Donde hay un botón para que yo pueda caminar. Qué lindo, qué lindo. Me gusta, me gusta. Ella en este momento está con parálisis de su cintura hacia abajo, se le está formando una escoliosis en la espalda también. Bueno, y necesita la rehabilitación en Salta, que es muy costosa, lamentablemente hoy nosotros no la podemos costear, entonces estamos pidiendo la ayuda de donaciones, de lo que fuese. Hoy por hoy ella hay que ponerle sonda, usa pañales, no tiene movilidad en las piernas. Y el tratamiento que le tenemos que hacer para la rehabilitación es en Salta y es intensivo. Así que nada, el tema es tratar que la nena vuelva a dar sus primeros pasos como en sus tiempos anteriores. Al enterarnos de la situación, lo que logramos fue un eco importante de parte de los jugadores y del resto de la institución, y se nos ocurrió, o mejor dicho, a Daniel y a Norma, a los padres, lograr una camiseta por el ídolo Máximo Zaira, que es Alex Barbosa, y bueno, a través de eso tratar de llegar a juntar los fondos necesarios para el tratamiento de Zaira en Salta. Más que nada que aparte que el vínculo con ella quede y que no sea solo ahora, que dure algo en el tiempo, poder ayudarla en todo lo que necesite y que pueda cumplir su sueño, digamos, y nada, poder conseguir todo. La mayor cantidad de cosas para que ella pueda lograr su objetivo. Sumo a mis compañeros a brindarle la ayuda necesaria dentro de lo que nosotros podamos, desde nuestro humilde lugar. Nos ponemos a disposición de ella y de su familia, como le dijeron ellos, para lo que necesiten. Así que acá vamos a estar firmes, como una familia. Estamos felices, felices por este sueño que queremos cumplir. La familia más ella, digamos, ¿no? Porque la protagonista de todo esto es Zaira. Y bueno, muy agradecido al Club Defensa y Justicia, muy agradecido por el comportamiento y el recibimiento de todos los jugadores que tuvimos. Estamos felices. Gracias. Gracias. Y que salgamos campeones, ¿no? Y vamos todos juntos, hay que apoyar, hay que seguir.